señor del rescate ha entrado triunfante en la Alameda principal, lo hemos podido ver a vuelta de publicidad aquí en 101 cuando estamos en las 10 de la noche, 21 minutos. Juan José Bernal, diputado de Cultura de la Diputación Provincial, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Estás viviendo la Semana Santa intensa, preciosa, de magnífico tiempo, de muchas visitantes. La verdad es que una Semana Santa que ha empezado con calorcito, que es lo más importante, con buen tiempo, que todos los cofrades solemos mirar al cielo cuando se va acercando y empezamos a oler incienso, y con una temperatura envidiable. Yo creo que Málaga hoy, pues bueno, es objetivo de venida de muchos visitantes, gracias a nuestro buen tiempo, a nuestra gran Semana Santa, y de cara al final de la semana, que sabemos que siempre se hace un poquito más fuerte la presencia de gente de toda España y de parte del extranjero, pues yo creo que una expectativa magnífica, ¿no? Los primeros días han sido estupendos. Tú eras estudiante, ¿no? Yo ayer salí en estudiante. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Pues acabé, pesaba el trono más que el año pasado, no sé por qué. Por el calor. Bueno, no lo sé, la verdad es que el cambio de recorrido este año ha sido algo que ha también marcado un poco el recorrido. Eso de que, bueno, a la altura de después de pasar a Tribunal de los Podres, entrar en Calle Compañía, Fajardo, la plaza, esas curvas, quizás nos afectaron un poquillo, al menos yo en el trono de la Virgen que iba, pero rápidamente después conseguimos recuperarnos un poco después de ese esfuerzo inicial. Y la verdad es que, bueno, en el estudiante, trono ya, con unos hombres de trono ya muy consolidados de muchos años, lo hemos vivido muy bien, muy bonito. Estrenamos marcha este año también. Y la verdad es que fue un recorrido precioso. Mucha gente en la calle, que sí lo decían todos los compañeros del Baral, decían, oye, más gente este año, vemos más gente en la calle, ¿no? Mira, en Fajardo, ahora mismo, la imagen que estamos trasladando en directo. Mira que el... Thank you.
Virgen de Gracia, que viene acompañada este año con un estreno en cuanto a bandas en Málaga se refiere, la banda de San Isidro de Armilla, de Granada. Sí, la primera vez que toca en nuestra ciudad, y la verdad que lo he podido ver en la calle de Victoria, y esta interpretación de la marcha de la Virgen de Sevilla de Víctor López que han realizado en este primer tramo de la Alameda. ¿Se acopla bien a sí, nuestro paso? Ya prácticamente el toque granadero de tambor, que es el que se estila en la mayoría de las provincias de Andalucía, pues lo utilizan incluso la banda de La Paz, de la propia capital, es el único toque que tiene, por tanto ya los tronos son capaces de adaptarse, ¿no?, a ese ritmo de tambor, que realmente no solo en el toque de granadero, sino también en el toque lento, el toque que es lo que estamos habituados en Málaga, varían ritmos según la banda de música que lo toca. Así que actual, por lo que he visto aquí en la Alameda y por lo que he podido ver en la salida de la cofradía, creo que no solo se adapta, sino que además podemos felicitarnos de que esta banda acuda a nuestra ciudad, porque está rindiendo a un muy buen nivel. ¿Cómo estás viendo hasta ahora, bueno, hay poco, hasta el martes, pero cómo estás viendo el concierto de bandas, tanto de cornetas y tambores como de música? Bueno, ahora mismo, y empezando quizás por la Cofradía del Rescate, que es la que estamos viendo, ¿no? Estamos disfrutando dos bandas de gran nivel. El Cristo la acompaña la agrupación musical San Lorenzo Mártir, de la Cofradía de Viñero, que es la primera agrupación musical como tal que tenemos en Málaga y actualmente la única de Málaga capital. Y lo cierto es que están rindiendo un gran nivel y cubrieron una demanda que necesitábamos en Málaga, como es la presencia de una agrupación musical propia, ya que hasta entonces cristos que habían utilizado este género, como puede ser el Nazareno de la Misericordia o el Nazareno de los Pasos del Monte Calvario, que hemos podido ver en nuestra televisión anteriormente, en su paso por Alameda con la banda de la Veracruz de Campillo, pues tenían que acudir a otras provincias para contratar este tipo de género, y ya por fin, gracias a Lorenzo Martí, lo tenemos en Málaga. Y después, por otra parte, en general, pues bastante buen nivel, aunque es cierto que hoy quizás pues un día en el que se echan de menos la participación de bandas de música de la capital, puesto que solo una de las nueve que estamos en Málaga capital participa hoy, que es la banda de La Paz que ha participado de la procesión, sigue participando de la procesión de la Virgen del Rocío. Se incorpora aquí al 701 Santi Otero, director de la banda de Rincón. Santi, buenas noches. Muy buenas noches, Rafael. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás oyendo la Semana Santa? Pues esto que tenemos en pantalla ahora mismo suena muy bien. Yo, al igual que David, he tenido la ocasión de escucharla anteriormente en la Plaza de la Riola, y es una banda, bueno, pues que en cuanto a sonoridad, bueno, también hay que decir que el entorno de la Plaza de la Riola es un entorno que invita mucho a las bandas a poder lucirse, ¿no? Precisamente por esa altura de los edificios, que hace que todo el sonido se recoja mucho más y toda formación que pase por ahí siempre gana bastante. Y va interpretando la marcha Encarnación Coronada, y la ha escuchado a un muy buen nivel. Tal como ha comentado David, nos podemos felicitar de esta magnífica incorporación. Banda de Armilla, que por cierto este año cumple su 30º aniversario, y es la primera vez que sale de la provincia de Granada para una Semana Santa de gran capital. ¿Habéis estado ya vosotros aquí el domingo? Nosotros estuvimos el domingo aquí compartiendo con los compañeros de Luis García el desfile profesional de la Hermandad del Prendimiento, y con un muy buen sabor de boca, la verdad. También se ha creado un binomio cofradía-banda que ya... Que no es novedad, quiero decir, que vosotros sea con prendimiento... Sí, más de 15 años, es decir... ¿Vosotros? Nosotros, bueno, llevamos 3 años funcionando, y desde el primer domingo de Ramos venimos acompañando a la Virgen del Gran Perdón, por la cual, la verdad, nos ha dejado un buen sabor de boca. Y ayer tuvimos la gran suerte, estamos muy, muy satisfechos, de acompañar por primera vez al Cristo del Perdón de la Cofradía de Dolores del Puente, que interpreta un gran repertorio a lo largo de su recorrido. Estamos a las 10 de la noche, 56 minutos, la Virgen de Gracia en la Alameda. Muchas más cosas quedan y lo mostraremos después de esta pausa para la publicidad hasta ahora.